Rusia, el agua de Mendoza, no se... Mirá, mirá, mirá. El quilombo que hemos hecho, papá. Esto. Mirá, mirá, mirá. Espectacular. Parece Chile esto. No lo puedo creer. Están todos apostados. Thank you.
El pueblo de Mendoza se ha movilizado con una movilización muy importante que tiene que ver con la opinión del pueblo con respecto a la modificación de la ley 7722. Yo quiero decirles que más allá de qué decisión tome el gobernador, si veta o promulgue, los sanrafelinos se tienen que quedar muy tranquilos, porque nuestro proyecto de ordenamiento territorial no permitirá la minería contaminante en todo el territorio de San Rafael. Y en esto es gracias a que a nuestros legisladores, ante la inminente pérdida de la votación, teniendo en cuenta que el oficialismo controla ambas cámaras legislativas, lograron en una negociación muy compleja incluir que la modificación de la ley fuera dependiente de la ley de ordenamiento territorial. Eso nos permite a nosotros obtener la autonomía de los sanrafelinos en la decisión de lo que se haga en nuestro territorio y de cada intendente. A esto también se le agregó una norma que establece el balance de cuencas hídricas. Con esto nosotros tenemos las cuencas de nuestros ríos protegidas y por el otro lado nosotros vamos a seguir en el plan de ordenamiento territorial donde participan todas las entidades de la comunidad, todas las entidades oficializadas, las entidades educativas, y vamos a seguir con lo que habíamos proyectado, impedir el uso de sustancias tóxicas para el uso de la minería y también de otras actividades. Por supuesto, creíamos y veníamos proyectando también avanzar sobre el uso indiscriminado de los glifosatos que han producido terribles problemas en la zona de la Pampa Húmeda. Así que espero que podamos sostener la paz social. En este momento acabo de pedirle al gobernador que cesen cualquier tipo de agresión, que nuestra comunidad tiene todo el derecho de manifestarse, que lo ha hecho pacíficamente, por lo menos hasta aquí, y que siempre, por supuesto, van a haber infiltraciones de grupos revoltosos, pero nosotros decíamos que están próximos a la fiesta, sostener la paz social de los mendocinos y, por supuesto, de los sanrafalinos.